Con diversas actividades cívicas y culturales, este 7 de marzo, el municipio de Ario de Rosales festejará el 199 aniversario de la instalación del primer Tribunal de Justicia de la Nación, informó Simón Vaca Morales. La conmemoración del 199 aniversario de la instalación del primer Tribunal Superior de Justicia en la América Mexicana, instalado el 7 de marzo de 1815 en Ario, hoy de Rosales. Como es de su conocimiento, cada 7 de marzo el Ayuntamiento de Ario Rosales convoca a los tres órdenes de gobierno y de los tres niveles, al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial, para conmemorar este aniversario. El encargado de la sede del tribunal informó que el evento central será a las 9:30 de la mañana, al cual asistirán los titulares de los tres poderes del Estado. La conmemoración del 199 aniversario de la instalación del primer Tribunal Superior de Justicia en la América Mexicana, instalado el 7 de marzo de 1815 en Ario, hoy de Rosales. Como es de su conocimiento, cada 7 de marzo el Ayuntamiento de Ario Rosales convoca a los tres órdenes de gobierno y de los tres niveles, al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial, para conmemorar este aniversario. Se trasladan los tres poderes a la sede de Ario de Rosales. Se lleva a cabo un acto cívico que se tiene contemplado, se lleva a cabo 9:30 de la mañana. Nos acompañará el gobernador constitucional del Estado, el licenciado Fausto Vallejo, el presidente de la Cámara de Diputados, el licenciado Alfonso Martínez, y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, Juan Antonio Magaña de la Mora. Vienen representantes a nivel federal de los tres órdenes de gobierno, del Legislativo, del Ejecutivo y del Judicial. Viene un orador oficial representando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además del acto cívico, se han organizado diversas actividades culturales y artísticas, dijo. La muestra de caballos bailadores en la plaza pública, posteriormente una comida que se ofrece para toda la población, y a las 5 de la tarde, 5:30, en las instalaciones de la sede histórica, vamos a presentar una obra de teatro que convocó la Comisión para los Festejos del Bicentenario de la Constitución de Apatzinga. Vaca Morales aseguró que a pesar de la presencia de autodefensas en este municipio, todo se encuentra en orden y existen condiciones de seguridad para los visitantes. Para Quasar TV, Andrea Fernández.